See now the colors, green eyes, freckles in your smile in the back of my mind, making me feel like. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este otro vídeo, mejor dicho, de Yoyo Fernández, otra video review, otra video revisión de una distro Genio Linux y nuevamente me encuentro en una basada en Arch. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá Arch Linux? Que últimamente todo lo que pongo prácticamente es basado en Arch, ¿no? Así que hoy me tenéis aquí delante de Arch Labs, es decir, una distro con base Arch que se nos presenta con OpenBOSS y como veis un OpenBOSS realmente fantástico, maravilloso, auténtico, vamos, pero chulo, iba a decir chulo qué, pero bueno, no lo digo. Bueno, Arch Labs es Arch con OpenBOSS, lo mismo que Bansem Labs es, por ejemplo, Debian con OpenBOSS. Debo decir que yo ya había hecho una review hace tiempo de esta distro, pero creo que en aquel tiempo llevaba el Tiling Manager i3 y OpenBOSS. Pero ahora me ha sorprendido cómo viene este OpenBOSS. Así que vamos a darle un rápido repaso a la distro. Lo primero, comentar el instalador. El instalador yo la tengo instalada en una VirtualBox para hacerle la review. El instalador es un poco, no es el de AR, obviamente, pero tampoco es el de Anarchy, por ejemplo, ni mucho menos el de Antergos. El instalador es en modo CLI, modo texto. No es que sea difícil, repito, no es que sea difícil, pero sí tiene su miga, sí tiene su intríngulo, ¿no? Tienes que poner un poquito de atención, ¿no?, al instalador. Es un poco más largo que el de Anarchy, por ejemplo, pero bueno, si tienes un mínimo de conocimiento y agua en la nevera, pues puedes instalar perfectamente. Así que si os parece, vamos a darle un rápido vistazo a la distro. ¿Os parece? Vamos allá. Bueno, lo primero que nos encontramos si tengo aquí fondo de pantalla que pone Arch Labs. Lo primero que nos encontramos es este maravilloso escritorio OpenBOSS, el cual vemos un fondo de pantalla bastante bonito, que no te pega los ojos, que no te enciende la mirada. Y bueno, y aquí arriba tenemos un panel, el panel TIN2, que es el que usa normalmente OpenBOSS, con una serie de elementos, a la derecha normalmente está el panel de iconos o los iconos de sistema. Aquí me marca que tengo dos actualizaciones, ahora actualizaremos. En el centro reloj y otra poquita de cosa, y a la izquierda tenemos cuatro escritorios, cuatro escritorios virtuales por si queremos estar en uno. Estamos en el número 1 ahora mismo, en el 2, en el 3 o en el 4. Y aquí arriba tenemos el cohetito, un lanzador de aplicaciones. Y fijaros, atentos que voy a abrir el lanzador, ¿no? Fijaros qué maravilla de lanzador. Tenemos un lanzador en cascada de toda la vida, pero con iconos. Creo que la anterior revisión que hice ya hace tiempo era sin iconos, estilo Bunsen Labs o Bunsen Labs, ¿no? Aquí tenemos con iconos que también... si picamos con el clic derecho del ratón, del mouse, sobre cualquier zona limpia de escritorio, tendremos el menú normal, ¿no? ¿Cómo se llama? De OpenBOSS, ¿no? Como tenemos en Bunsen Labs, por ejemplo. Esto es Arch Labs, recordar, distro con base Arch, estaremos a la última. Bueno, pues aquí arriba, vamos a ir viendo poco a poco, aquí arriba tenemos el icono de red, que si picamos, pues nos sale... Efectivamente, el tema de la red, ¿no? Tenemos aquí para monitorizar el CPU, la carga de CPU y la carga de pienso yo que esto sería la carga de RAM o de CPU. Aquí tenemos también, si picamos aquí, nos sale aquí arriba, nos sale el monitor de sistema en terminal HTOP, como veis. Come muy poquita RAM de inicio. Es decir, una vez iniciada en vacío, con los procesos normales que en segundo plano, a mí me empieza normalmente con 180-190 megas. 180-190
megas. Ahora estoy en 200 megas, fíjate tú, porque ya he estado trasteando un poquito. Antes he abierto Firefox, esto, lo otro, y he cerrado todo para comenzar en vacío. Pero ya la había trasteado, ¿no? Y aún así son 200 megas, ¿no? En vacío. Lógicamente ya cuando abramos Firefox y abramos muchas más aplicaciones, el consumo de las propias aplicaciones se irá subiendo, ¿no? Pero lo que es en sí la propia distro con OpenBOSS, pues inicia en vacío, solamente con los servicios en segundo plano, con menos de 200 megas de RAM en consumo. Y veis, pues perfectamente aquí el de este, ¿cómo se llama? El HTOP, ¿no? Para ver todos los servicios y para ver lo demás, ¿no? Podemos cerrar aquí. Y aquí tenemos dos actualizaciones. Bueno, vamos a picarle. Si picamos, nos salta Packly. Esto es la primera vez que lo veo. Al parecer es un Package Manager que nos da una serie de opciones. Como veis aquí, Update System. ¿Cómo se llama? Instalar paquetes, información de paquetes, dependencias, limpiar el sistema, eliminar paquetes más dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. También para UR tenemos aquí abajo, actualizar a UR, etcétera, ¿no? Es decir, que yo es la primera vez que me lo encuentro, pero es una forma muy sencilla, muy fácil de usar el gestor de paquetes mediante esta utilidad Packly. Supongo que será un script que irá según iremos eligiendo aquí abajo. Como veis, nos pone que podemos elegir la opción elegida o y pulsar Enter, o si no queremos en este momento, pues pulsamos la letra Q y salimos. Yo voy a pulsar Q porque no vamos a ver todas las opciones, pero aquí la tenéis todas visibles, ¿no? Para que vayáis trasteando. Así que vamos a pulsar Q y Enter y nos salimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí en el centro, estilo Genome Cell, en el centro el reloj y calendario. Y aquí tenemos esto que no se abre, no sé lo que es. Y bueno, cuatro escritorios virtuales. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece, por ejemplo, aquí. De una vez que has instalado la distro, y qué nos ofrece, pues, por ejemplo, aplicaciones por defecto, ¿no? Picamos en el lanzador de aplicaciones y bueno, tenemos el Firefox en primera. Además, hay una cosa muy curiosa que os quiero enseñar. Abrimos el navegador web Firefox. ¿Vamos a poner la pantalla completa? Vamos a poner la pantalla completa. Fijaros que lo han configurado. Ojo, que esto es la primera vez que lo veo. Perdonadme, yo soy fácilmente impresionable. Fácilmente impresionable, pues soy hombre de campo, soy hombre sencillo, eso sí, soy bastante guapo, todo hay que decirlo. Pero bueno, y aquí pues tenemos para abajo en el centro, en la opción de, en el cuadro de buscar, para buscar en la Arch, Wiki, en los foros de Arch, en los paquetes de Arch y en el sitio de OpenBox oficial. No me digáis que esto es una auténtica maravilla, ¿no? Ponemos lo que queremos buscar y le picamos donde queremos buscar. Esto está, como si veis aquí arriba, está configurado a nivel local, ¿no? File, home, yoyo, arch, slash, home page, index, html, ¿no? Y si nos vamos a la izquierda, ojo al dato, si nos vamos a la izquierda, tenemos una serie de una columna muy de me gusta, muy colorida, que nos ofrece una serie de opciones ya predeterminadas para ella, por ejemplo. Oficial, si ponemos el clic del mouse, el puntero del ratón, el clic del mouse, digo yo, madre mía, el puntero del ratón en oficial, pues nos lleva a su sitio oficial, al sitio de Google Plus de Arch Lab, a Reddit, al sitio de Reddit de Arch Lab, al foro de Arch Lab o a la cuenta Twitter de Arch Lab. Si nos vamos aquí abajo a OpenBOSS, pues a sus sitios también, ¿no? Si nos vamos a Wiki, a la Wiki de OpenBOSS, a la Wiki de Arch y a I3, a la Wiki de I3, del Tiling Manager. Y si nos vamos abajo, pues nos a donde pone Head, que tengo que trazar la cabeza porque está aquí abajo, al sitio oficial de descarga y a por si queremos, tenemos alguna sugerencia, ¿no? Pues esto es maravilloso.
Y vosotros diréis, ¿y ahora cómo entro a internet? Pues simplemente la barra de direcciones. Y ya está, no hay otra, es decir, otra dificultad. Vamos a entrar en su sitio oficial, le picamos desde aquí mismo, desde el propio enlace que nos da, y ya veis que se ha cambiado a ArsLabsLinux.com, y vamos a ir a su blog para ver la nota de su lanzamiento, que no la hemos visto, ojo, concretamente esta versión que yo estoy revisando. Estamos a día 14, mañana mi cumpleaños, por cierto, dejadme por ahí unas felicidades en donde me veáis, en cualquier red social, el 15 de mayo exactamente. Y bueno, pues ¿cómo se llama esta? ArsLab 2018.05, perdón, ya está disponible. Y aquí veis todas las notas de lanzamiento de esta auténtica maravilla de distribución con OpenBox, que si eres amante de OpenBox y además eres amante de Ars y quieres instalar algo ya sin calentarte mucho la cabeza, tener prácticamente todo hecho, esta es tu opción. Amiguito, amiguita, no sé a qué esperas para bajarte Ars Labs aquí en las propias notas de lanzamiento, pues tenéis abajo el para descargaros, ¿no? Descargas de la última versión, la puedes encontrar aquí picando en Get. Y os llevará seguramente a Source, Forge, si no me equivoco, sí, porque yo me la bajé de ahí. Y tenéis la opción de bajársela por torrent o tenéis la opción de bajársela por descarga directa. Yo supongo que supongo que hacer Ars, tenemos lo último de lo último, como siempre. Y bueno, y podemos seguir actualizando porque es una rolling. Vamos entonces a cerrar Firefox, ya hemos visto eso. Y bueno, de gestor de archivos tenemos el bonito, grandísimo tuner de XFCE. Me encanta el vikingo, ¿no? Me recuerda a Vicky el vikingo de cuando yo era pequeño, porque aunque no os lo creáis, yo también he sido pequeño. Y bueno, pues aquí esto también lo podemos personalizar, que ponga nuestros sitios favoritos. Está en mi blog antiguo, está como hacerlo en dapplinux.wordpress.com, cómo personalizar todo esto, ¿no? Así que podéis buscarlo perfectamente. La terminal, pues tenemos la terminal aquí y una terminal personalizada ya ¿cómo se llama este? No recuerdo ahora. un script que nos permite ver la información, ¿no? Por ejemplo, la terminal de Xterm, el gestor de ventanas OpenBox, ZSH, total de paquetes instalados a 321, el kernel 4.16.8, distribución ArsLab y el tiempo que llevo encendida con ella. Pues son exactamente 16 minutos. ¿Vamos a hacerle un update desde aquí o desde el otro lado? Bueno, desde aquí, ya que estoy aquí, nos vamos a sudo pacman s, le digo mi contraseña, si la recuerdo. A ver si me... Sí, perfectamente, ahí está. Y tenemos aquí, pues, mpv, ArsLab users, scale y vulkan. Pues vamos a decirle que sí, que vamos a actualizar. Una técnica de maravilla. Y ya estamos al día. Así de fácil. Ya tenemos aquí actualizado, ¿no? Mayormente. Y ya si veis aquí en el Packly, ya se ha ido el avisito que teníamos ahí dos actualizaciones, ¿no? Podéis hacerlo también desde aquí. Opción 1, Update System, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos en accesorios, tenemos el administrador de archivos. ¿Cómo se llama? Tunar, emulador de terminal, Gbin, etcétera, ¿no? Copton y Nitrogen para cambiar el fondo de pantalla, como veis aquí perfectamente, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En desarrollo tenemos todo esto, Geani, el gestor, el editor, Geani entre ellas, que es muy popular entre los desarrolladores. En gráficos tenemos el visor de imágenes predeterminado. En internet tenemos, pues, Firefox, un lector de correo y las demás opciones. En multimedia tenemos el Audacity, uno de los mejores reproductores de música para GTK. También está en Qt, ojo. Y tenemos Pavu Control,
MVV también. En otras tenemos todo esto y herramientas propias de OpenBox. En preferencias, pues también tenemos todo esto. Y además, pues sí que se agradece que venga en este menú y venga de forma gráfica, es decir, con iconos, ¿no? Administrar configuración. Vamos a entrar, por ejemplo, por aquí. Tenemos el panel de configuración de XFCE que quiero yo reconocer. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, si entramos en otra opción. Es decir, que han mezclado cositas de XFCE con cositas propias de OpenBox aquí. En apariencia, para personalizar el estilo, Arla Line, en iconos, tipos de letra y en configuración. Perfectamente, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En preferencias. Y bueno, en fin, para lo que sería las opciones más o menos normales para en las preferencias para configurar el sistema, ¿no? Y en el sistema tenemos pues todo esto, tenemos ya instalado también Gparted entre las demás opciones, y HTOC lo vimos antes, Termite Terminal, etcétera, ¿no? Y la opción de bloquear la sesión y reiniciar, suspender y apagar, ¿no? Entre otras. Pues bueno, tenemos este menú en cascada en forma gráfica con sus iconos, que para la gente que le guste, pues muy bien, muy bien, me gusta. Y también tenemos con el clic derecho, aquí con el clic derecho en el escritorio, en cualquier sitio limpio, pues tenemos, picamos y como ya hemos visto en Bands and Lab, por ejemplo, en otro vídeo que hice, pues tenemos también el típico menú en cascada en forma de texto de OpenBox. Vais aquí, editor de texto, navegador, oficina. En oficina dice que estas aplicaciones no están instaladas, pero simplemente picando sobre ellas, instalar AviWord, la suite Caligra, el PDF View, Calculator, la suite LibreOffice, etc. Simplemente picando la opción deseada nos lo va a instalar porque ya viene preparado con unos scripts. Vamos a instalar, por ejemplo, AviWord, que pesa menos. Nos pide nuestra contraseña, la metemos, la contraseña, y le damos así, ¿no? Y ya está, se nos va a instalar aquí AviWord perfectamente con todas sus dependencias y ya está. Y muy bonito, me gusta. Es decir, que además de lo que ya viene instalado por sí, una vez que termina la instalación se cierra automáticamente, como habéis visto, para mayor comodidad. Además de lo que ya viene instalado por defecto, nos trae una serie de scripts preparados para instalar unas opciones que no están predeterminadas, o simplemente nosotros desde la propia terminal pues instalamos aquello que más nos guste y más nos interese. Como hemos instalado AviWord, pues aquí ya nos sale AviWord instalado. ¿Qué más tenemos por aquí? En multimedia, en gráficos, accesorios, lugares, preferencias, todas las propias preferencias de OpenBox, el compositor, Polybar, que sería esto, el Polybar es arriba, los iconos que hay en el panel de Team 2, ¿no? Conky, Team 2, settings, donde tenemos pues el panel, el fondo pantalla, entre ellos el tema GTK y las demás opciones, ¿no? Y sistema. Y tenemos pues además en qué más tenemos por aquí y ya está, lo demás, lo típico, ¿no? La información, salir, etcétera, ¿no? Es decir, combinan el menú tradicional de OpenBox en cascada en forma de texto, clicando con el botón secundario del ratón en cualquier sitio libre del escritorio. Y además combina también con un lanzador de aplicaciones en forma gráfica con sus iconos correspondientes, ¿no? Para que, en fin, puedas elegir una u otra cosa para tu mayor comodidad. Además nos presentan un panel Team 2 bastante completo, muy accesible, muy similar, ¿no? Por ejemplo, a lo que sería un entorno gráfico tradicional. Y yo creo que ya está, nada más, ¿no? Por lo demás es una Arch Linux. Así que por lo demás tenéis el mundo, tenéis todos los repositorios de Arch
a vuestra disposición. Y además tenéis, un entorno bastante ligero si os gusta este tipo de entornos. Independientemente del equipo que tengáis, ya sea un equipo más básico, pequeñito, con pocos recursos, o un equipo súper potente, ¿no? Que es decir, que se puede usar en cualquier máquina. Me da la curiosidad, que no lo he investigado, ver si tiene repositorio propio. Vamos a verlo, por ejemplo, en este momento. Etc. Pacman.d. ¿Dónde estás que no te veo? Tenía que estar por aquí. Aquí está. Vamos a ver el Mirror Release. Que el Mirror Release, pues ese es seguramente el de Arch. Todos los repositorios de Arch Linux. Vemos aquí una lista con los mejores. En cualquier caso, ¿no? En la propia instalación te va preguntando una serie de opciones, de preguntas, y te va diciendo, o te va preguntando si eres de aquí, si eres de allí, para ajustarte, ¿no? Los repositorios según tu zona geográfica, los mejores para ti, ¿no? Para que te vaya siempre la descarga bastante, bastante en valor. Aquí vemos que usa Reflector. Usa Reflector y nos da una opción de 20 repositorios, ¿no? Para que tampoco tengamos mucho, y dentro de los que nos dé, pues nos dé siempre los mejores según nuestra situación geográfica. Este que yo he comentado alguna que otra vez, el de Francia, que en mi caso me va súper, súper, súper bien. Y ya está. Vamos a ver entonces en el pacman.conf, ¿dónde estás? A ver si has metido algún repo propio. Si lo encuentro, claro está. Por aquí tiene que estar por la P, OP, 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 pacman.conf. Vamos a abrirlo con Geani. Aquí pantalla completa. Tenemos el típico pacman.com de la vida del señor. Y bueno, activo los repositorios Core, Extra, Community y Multilib. Y aquí tenemos también efectivamente, lo que yo quería encontrar, ¿no? Arch Last Repo. No se ve muy bien con este tema GTK que han puesto, es decir, no sé, pero se ve aquí arlar.github.io, arlar repo arch. Y abajo, downloadsourcefor.net, project arlar repo arch, arlar repo, ¿no? Es decir, que sí tiene un repositorio propio donde tendrán sus propios, supongo yo, configuraciones. Y yo creo que nada más. Esto es Arch Labs, esto es Arch Linux. Los archeros dirán que no, yo digo que sí. Y los archeros dirán que es Photoshop. Como el típico chiste, el típico meme, ¿no? Perdona. Y bueno, que si queréis tener Arch más OpenBox de una forma muy rápida, muy sencilla, fácil, un poquito más larguita que, por ejemplo, Anarchy, pero bueno, ya veis que os da un OpenBox suficientemente usable, muy bonito, me gusta. Y qué más, y nada más, estáis Arch, estáis a la última. ¿Qué más se puede pedir? Con esto lo dejo por aquí. Yo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado este vídeo, envíalo a todo el mundo. Dale a like, suscríbete. Visita también mi blog, salmorejogeek.com. Y en Telegram, Salmorejo Geek, tenéis el canal de Telegram de Salmorejo Geek para estar siempre a la última. Por mi parte, nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otro audio o nos leemos en el blog. Chao.